Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy 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 bien en casita y que estén bien desayunados y bien contentos de verme. Me da gusto saludarlos, que tengan un excelente viernes, es el último día de la semana y bueno, espero que la clase virtual les guste y que podamos seguir trabajando. Muy bien, chicos, para la siguiente sesión les voy a dejar un material para la siguiente clase. Se los dejo al final de este video y si no, se los mando vía WhatsApp a sus papitos, ¿ok? Bueno, empezamos. El día de hoy vamos a trabajar con las familias de números. Ya es un repaso de lo que hemos venido viendo de las familias del 10 al 100. Y bueno, vamos a hacer un dictado. Tengo tres vasitos y voy a ir sacando los números. ¿Sale? No sé cuáles vayan a salir porque ya no recuerdo en qué número está en cada vaso. Entonces se los voy a poner en la pantalla por unos segundos y los tienen que copiar en su libreta. ¿Ok? Entonces empezamos. Este es el número. Ciento treinta y dos. Uno, tres, dos. Bien, el que sigue. Ay, este está muy fácil. Este es el número 101. Uno, cero, uno. Bien, chicos, si no tienen la libreta a la mano, lo pueden hacer en una hoja, o jugar con este video y copiar los números con un gis en el patio o en un pizarroncito. La idea es hacerlo divertido. Voy con el que sigue. Ay, este es el más regalado. El número 10. Otra vez, 10. Espero que todos saquen 10, con las actividades. Voy por el penúltimo. Este es el número 20. 2, 0. Número 20. Ay, todavía falta, no era el penúltimo. Voy con el que sigue. ¿Qué número es? El número 45. 4, 5. Número 45. Y ahora sí, voy con el último número, que es el número 73. 73. Número 73. ¿Listo, chicos? ¿Sí lo copiaron todo? Ya no voy a dar, no voy a repetir, porque ustedes ya se saben estos números y han trabajado en casa con las familias de números, y así que esto debe ser muy fácil para ustedes. De todas formas, si se les complica alguna numeración, alguna familia, pueden, ya saben, papitos, escribirme vía WhatsApp, vía correo electrónico, para solucionar lo antes posible estas dudas. Entonces, les dejo las indicaciones para la sesión en línea, no de este viernes, sino de la semana que entra, para que todos tengamos el material y podamos trabajar muy, muy a gusto. Ok, chicos, les mando un beso, un abrazo, lean, obedezcan a sus papás y cuídense mucho, que tengan mucha salud, los extraño y espero verlos pronto. Bye, bye.